Un buen día para morir. La saca, Kid. ¿Quién? ¿Qué ha ocurrido, Matt? Hombre, serpiente. No te preocupes, Matt. No te esfuerces. Serpiente. ¿Hombre serpiente? ¿Es eso lo que estás tratando de decir, Matt? O sea, que pretendes decirme que ese tipo del circo francés... ¿Cómo se llama? Leotard. Eso. Sube muy alto y se balancea en una barra de un lado a otro. Ajá. Pero qué demonios, eso no es nada. Cuando estuvimos en San José, yo vi como Jimmy hacía eso todo el tiempo. Sí, bebiendo zarzaparrilla. Como los muchachos del Pony Express. ¡Eh! Hay un grupo de indios que se dirige hacia aquí. ¿Qué? Un grupo de indios en pie de guerra cerca de Broken Ford hace un rato. Unos 20 o incluso más. Se me acercaron como si fueran aves de presa. ¿Ha dicho Broken Ford? Sí. He arrancado varias flechas de aquí y ahora están como un colador, pero me salvaron la vida. Oiga, señora, ¿hacia dónde se dirigieron? Al oeste. Eso significa que pasarán cerca de la estación de Sony. Será mejor que vayamos a avisar al cerro. Ninguno de nosotros estará a salvo mientras esos diablos estén por ahí sueltos. Los tratados no significan nada para ellos. Hay que liquidarlos. Hey, ya, hey, ya, hey, 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 ya, hey, ya, hey, ya. Hey ya, hey ya, hey 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 ya, hey ya, hey ya, hey 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 ya, hey ya, hey ya, hey 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 ya. Basta. Ya 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 ya. He dicho basta. ¿Qué estás haciendo? Me preparo para morir. Hey ya, hey ya, hey hey. Basta. Hey ya, hey ya, hey. No voy a matarte. ¿Has oído lo que he dicho? No voy a matarte. ¿No? Diablos, no. Te entregaré al alguacil para que te maten ellos. Yo no he hecho nada. Supongo que estabas por aquí mirando mientras tus hermanos asesinaban a otras personas. ¡Eran mis amigos! ¿Dónde están los demás? No lo sé. Te digo que yo no he hecho nada. Estaba buscando búfalos cuando vi el humo. Vine para ayudarles, pero era tarde. No hay búfalos en muchos kilómetros en la redonda. He dicho buscando, no cazando. El hombre blanco ha exterminado a los búfalos en esta zona. Ahora mi gente tiene que viajar muchos kilómetros para encontrar carne. ¿Por qué te acercaste a mí con un cuchillo? Tú llevabas un revólver. ¡Levántate! ¿Quién es el hombre serpiente? No lo sé. Es un indio, ¿verdad? ¿Tú conoces a todos los hombres blancos por su nombre? Eres muy listo. ¿Dónde has aprendido a hablar tan bien mi idioma? Mi madre me enseñó muchas lenguas. Esta es tan solo una de ellas. Sabía que eras blanco. Soy Ukpapa. Mi madre era blanca. Entonces era una esclava. Hasta que mi padre la convirtió en su esposa. Tengo un amigo. Un Kiowa, cuya madre fue violada por... Por los blancos.
Por donde va tu gente, nada permanece puro. ¿Qué es esto? A mí me parece una flecha. Es una flecha Sioux, ¿verdad? Tenemos un tratado. Los tratados se rompen. Tu gente lo rompe. Pero esto no lo han hecho los subpapas. ¿Estás seguro? Demasiadas flechas. A cualquier juez le convencería eso. Te voy a decir una cosa. Aquí hay mucha cuerda. ¡Vamos! No hay derecho. Yo a pie y tú a caballo. Podías haber cogido mi caballo. Si tú fueras mi prisionero, te trataría con honor y respeto. Si yo fuera tu prisionero, no sería más que una cabellera en tu cinturón. Un lugar de honor y respeto. Sabía que había ocurrido algo. ¿Quién tenía que haber estado de vuelta hace varias horas? Yo creo que debemos ir en su busca. Un momento, muchachos. No vamos a ir a ningún sitio hasta que no hablemos con el señor Tesmond. Tenemos que irnos. Kit podría tener problemas. Sí, pero también podría ser que los evitase. ¿No se te ha ocurrido pensar en eso? Kit sabe cuidar de sí mismo. No, si los Sioux le capturan. ¿Y cuál es tu plan, Jimmy? ¿Vas a entrar en el campo de batalla con tu pistola echando fuego? También podrías arrancarte tú mismo la cabellera y enviársela en lo alto de un valle. No quiero quedarme aquí sentado sin hacer nada. Tengo que hacer algo. Yo también. Será mejor que vaya con ellos, alguien que sepa lo que hay que hacer. Nada de eso, muchachos. Ahora mismo vais en busca del señor Tesmond para ver de qué se trata. Las cosas de los indios vuelven locas a las personas. Llegaremos a Sweetwater antes del anochecer. Tendrás un juicio justo. Tendrás la oportunidad que no tuvieron ni Matt O'Connell ni los Shaughnessy. ¿Cómo te llamas, Lee? Tu lengua no lo pronunciaría. Inténtalo. Panji Manija. Pa Jim Manija. Pa Jim Mani. Pajim Manija. Llámame Curly. Detrás de las rocas. Vamos, casi. Serpientes. ¿Serpientes? Un grupo de cazadores shoshones. Dame un revólver. No puedes enfrentarte a ellos tú solo. ¿Quién ha dicho algo de enfrentarnos a ellos? ¡Shh! ¡Sí! ¡Ni canchi pelo! ¿Qué les has dicho? Que son unos cobardes. ¿Estás loco? Es un buen día para morir. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad. Todavía puedes hacerlo. No te librarás de esto tan fácilmente. Es un buen día para morir. Un buen día para morir. Para ti tal vez, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tengo que decir yo? Suéltame y dame un revólver. No. Te matarán. Tú me matarás. No tienes nada que perder. Jura por Dios que me lo devolverás. ¿Qué Dios? ¡El mío! De acuerdo. Lo juro. Hay un revólver en la bolsa de mi silla de montar. Disparo. Parece que hoy no va a ser ese día. Bueno, Curlin, devuélvemelo. Lo juraste por Dios. El tuyo. No el mío.
Es Matt O'Connell. Bienvenido. ¿Has dormido bien? Estaba pidiendo una señal a los dioses. ¿Qué clase de señal? Que nos mostrara la forma de escapar. Creí que hoy era un buen día para morir. Mañana será mejor. ¿Crees que reconsiderarían la posibilidad de matarnos si tú te retractaras de lo que les dijiste? Demasiado tarde. No te preocupes, es un grupo de caza. No nos matarán hasta que regresen al campamento principal. No les gusta privar al resto de la tribu de esta diversión. Ahora me siento mucho mejor, gracias. Tengo que admitirlo, Curly. Sabes cómo tratar a la gente. ¿Sí? ¿La conoces? Es la mujer de Zorro Blanco. Los Shoshones la raptaron cuando atacaron nuestro campamento hace 2 años. Crecimos juntos. No parece una prisionera. No. Ya no lo es. Ahora se ha convertido en una de ellos. ¿Qué más? ¿Estabais muy unidos? Sí, nos íbamos a casar. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te resulta muy duro verla ahora, sí? Lo que resulta duro es estar aquí atrapado sin poder escapar. Entenderlo, maldita sea. No consigo entenderlo. Los Sioux son un pueblo muy orgulloso, ya lo sabes. Los blancos llevan mucho tiempo echándolos de sus tierras. Ahí tiene razón. No romperían los tratados. A menos que alguien los obligue. Mac y Bessie son así. ¿No dijo ese agente de los indios que no había ninguna señal de actividad en la zona? Sí, pero ¿quién le cree a Walker, Emma? Él está de su lado. Bueno, por lo menos Kid se ha librado. No lo sé. No sabemos nada. Ese es el maldito problema. Perdón. No le pasa nada. No sé, Pat. Tengo miedo. ¿Y si lo han capturado? ¿Y si...? Está bien, Lou. Lo sé. ¿Cómo es posible que estés tan seguro? Tú no viste lo que les hicieron a los Shoneshi. Son unos salvajes. ¿Porque son unos asesinos? ¿O porque son indios? Bastaba con haberle atado, no hacía falta matarle. Supongo que podrías matar a cualquiera tan solo con proponértelo. Traeré los caballos.
no viene? No, ahora su hogar está aquí. Dice que su marido es un buen hombre. No te comprendo, Curly. Los Shoshones planean un ataque a Fuerte Laramie. Deberías avisar a tu gente. ¿Cuándo? Cuando la luna se oscurezca del todo. Vamos. Aquí nos despedimos. Un momento, Curly. Sigo queriendo entregarte al alguacil. Lo siento. No me obligues a hacerlo. Creí que entenderías. Yo ya no sé nada. Ahora le toca a la ley decidir. Si eres inocente, te dejarán libre. ¿De veras crees en eso? Tengo que creer en eso. Debería habérmelo pensado antes de confiar en un hombre blanco. Sobre todo en uno con tus principios. Ese muchacho trae un hijo. Bueno, bueno, mira, sobreseremos al siguiente día de verdad y vivo. Muchacho, ¿dónde vas a llevar a ese indio? ¿O acaso eres una chica debajo de esa preciosa melena rizada que llevas? ¡Nunca ¡Key! ¡Hey, Key! ¿Cuánto me alegro de verte? ¿Estás bien? Parece que esta gente ya sabe lo de los Sones. Sí, y cuando vimos que no llegaba, salimos en tu busca. ¿Visteis a Matt? ¿Lo hizo él? Lo encontré allí. Es todo lo que sé. ¡Hay que ahorcarle! Sí, llamemos ahora mismo al verdugo. Sí, traed una cuerda. Debería usted enseñarle a su hijo a que no tire piedras, señora. O pensarán que no es una buena cristiana. ¡Es un salvaje! Déjeme pasar. Paso, maldita sea. ¡Esto es para ti, amigo de los indios! Voy a encerrar a la próxima persona que tire algo con él. Vamos, ocúpense de sus asuntos. ¿Tiene algo que ver con el asesinato de los Shaughnessy? Le encontré allí. Tienes un aspecto terrible, Kid. Deberías irte a casa de Emma y asearte un poco. Sam, le prometí que tendría un juicio justo. Y lo tendrá. Eso espero. Me salvó la vida. También me dijo que los Shoshones están planeando atacar Fuerte Laramie. Tal vez quieras avisarles. ¿Es cierto eso? Maldita sea, muchacho, te he hecho una pregunta. ¿Se creería usted mi respuesta? Si yo estuviese en tu lugar, le creería. ¿Tienes algo con lo que pueda limpiarme un poco? ¿Dónde está ese indio? ¿Por qué lo dejáis ahí dentro? ¡Sácame el indio! ¡Se preocupe, se hará justicia! Porque yo tengo una cuerda aquí mismo que servirá para... ¡Vamos a ahorcar a ese indio! ¡Nosotros vamos a ahorcar a ese indio! Yo también. ¿Y qué pasa conmigo? Le diré a los demás que ha regresado. Con cabellera y todo. ¿Te encuentras bien? Tienes un aspecto terrible. Estoy bien, de verdad. Estaba preocupada. Pensé que nunca te volvería a ver. Lou. Kid,
Creíamos que nunca te volveríamos a ver. ¿Estás bien, Kit? ¿Qué demonios te ha ocurrido? Ya íbamos a repartirnos tus bienes terrenales. Supongo que todos sabréis lo que ha ocurrido con los Onesi. Bueno, encontré allí a un indio Sioux y lo he traído aquí. De camino nos encontramos con algunos osones. Por eso tengo este aspecto. Emma, aseguro que me vendría bien un baño caliente y algo de comida. ¡Vamos! Ah, ¿qué tal, Walker? He venido a ver al prisionero. Está allí. Me llamo Walker. Soy el agente indio de estos territorios. Yo te conozco. Tú eres el hermanastro de Tatanka Yotanka. El hermano. Claro. Yo no hago como los papas. Lo siento, yo me fijo en los hombres según su color. Rojos, blancos, amarillos. Acepta mis disculpas. ¿Los mataste tú? No. ¿Sabes quién lo hizo? Eran flechas ucpapas. Bueno, voy a hacer lo posible para sacarte de aquí. ¿Puedes decirme algo que sirva para ayudarte? No. Yo entiendo. Bueno, mientras tanto, enviaré a alguien que le comunique a tu familia que te encuentras bien. Es lo menos que puedo hacer por ti. ¿Has visto algo raro por ahí? No, ¿por qué? Nada, figuraciones mías. Emma, ¿puedo tomar más tocino? ¿Por qué no le das sencillamente el cerdo entero? ¿Y no has conseguido averiguar nada sobre ese tipo, el hombre serpiente? No. ¿Qué hambre tenía? Ya nos hemos dado cuenta. ¿Y qué vas a hacer con respecto a Curly? Si echas una mirada a la casa de Shaughnessy, ¿podrías decirnos qué tribu lo hizo? Entonces vámonos para allá. Vamos. Kit. Vigila a Buck. Es posible que tengáis problemas. Buck no es un Sioux, es un Kiowa. Algunas personas no se dan cuenta de esa pequeña diferencia de color. ¿Estás listo, Buck? Sí. Emma, ya sé que te dije que erraría a Light Night hoy, pero... ¿Sí? Bueno, me gustaría ir al pueblo y decirle a Curly que aquí te está tratando de ayudarle. Sí, muy bien. Pero hay que errarlo esta semana. Lo prometo. Voy contigo, Lu. Quiero echarle una mirada a ese indio de pelo claro. En ese sitio había más de 100 apaches y los masacraron y les cortaron la cabellera a todos. ¿Creen ustedes que los apaches son malos? ¿Saben lo que los Sioux les hacen a las mujeres blancas? Eso es lo que me gusta de su cuota. La gente es tan dulce. Curly, somos amigos de Kate. Yo soy Lou y este es Jimmy. Nos dijo que viniéramos por si necesitabas algo. ¿Qué tal estás? Pensé que Kid había dicho que eras blanco. Un papa. O sea que hablas. Cuando un carcayú cae en la trampa que le pone un hombre blanco, muerde su pata para escapar. Y no habla de ello. Kid está tratando de ponerte en libertad. Debería haber escuchado a su corazón. Esto es su papa. Enséñame dónde encontraste a Matthew.
Estaba aquí. Parece que han sido 6 jinetes. ¿Eran Sioux? No. ¿Sosones? No, tampoco sosones. Bueno, entonces, ¿qué tribu era? La tuya. ¿La mía? Hombres blancos. Mira esas pisadas de caballos. Los caballos de los indios no llevan herraduras. Trataron de tapar los cascos con cuero crudo. Lo he visto otras veces. ¿Por qué? Porque alguien hace algo y quiere que parezca que lo ha hecho otra persona. Será mejor que lo sepa Sam. Antes de que esas gentes atrapen a Curly. ¡Vamos! Amigos, yo no confío en la ley. Yo creo que hay que hacer lo que es justo. Si un hombre roba vuestro caballo, vosotros le disparáis sencillamente, porque eso es lo que hay que hacer. No está escrito en ningún sitio y nadie irá a la cárcel por hacerlo, porque eso es lo que hay que hacer. Marsones sí era un buen hombre y fue entonces cuando un grupo de esos malvados sedientos de sangre... Espera un momento. Pero... Un momento. Los ladrones atacaron su habitación y masacraron a toda su familia. Robaron todo lo que pudieron llevarse y destrozaron el resto. Y hay uno de ellos que está preso precisamente en esta cárcel y dicen que le van a hacer un juicio. Y ahora yo os pregunto, ¿para qué le sirve a Maxones un juicio? ¿Acaso va a servir para que su esposa le viva? ¡No! Yo digo que hay que ahorcar a ese indio. ¡Eso es lo que yo pienso! Bill, colócate allí, vamos a movernos un poco. Muy bien, y ahora prepárate a disparar tu mejor tiro. El juego ha terminado. Dejo que termine esta mano. Creo que acabo de ver al hombre serpiente. ¿Dónde? El trampero. ¿Seguro? Bien. Eso no ha estado nada mal, hijo. Recordar todos lo que acabo de decir. Como dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Sí, claro que sí, tienes razón, eso es así, claro. Rifles de Sonesi. Os habéis perdido. Os tenéis mala suerte. Una vez más. ¿Quién os envía? Ya se lo he dicho antes. Nos perdimos. ¿Qué estás haciendo aquí? Me imagino que te han seguido. ¿Por qué? Quería comprarle a mi madre una piel para su cumpleaños. Un hombre que no quiere hablar no necesita la lengua para nada, ¿verdad? Un momento. Gallagher mató a los Sonesi. No sé de qué está hablando este muchacho. Yo tampoco. Por lo que he oído, los Sioux fueron los responsables de ese accidente. Por cierto, uno de ellos está en la cárcel, tan seguro como que estamos aquí hablando. ¿Quién sabe que estáis aquí? El alguacil Kane, Tespon, Cody, todos vienen detrás de nosotros. ¡Miente! ¡Este muchacho miente! Bueno, yo averiguaré la verdad. Os lo prometo. De todas formas, me temo que os vais a encontrar con la misma suerte que los Sonesi. ¿Por qué fomenta el odio contra los indios?
Mira, los indios no saben apreciar el verdadero valor de las cosas, como la tierra, por ejemplo. Y os habréis dado cuenta de eso a través de la historia. La gente no aprecia lo que tiene, normalmente lo pierde. Los Sioux romperían el tratado porque, digámoslo así, el hermanastro del jefe va a morir injustamente a manos del hombre blanco. El tratado ya no se aplicaría. Y entonces aquellos de nosotros que apreciamos el verdadero valor de las cosas no nos podríamos beneficiar. Señor Gallagher, quiero hablar con usted. No hace falta que le recuerde que le irá muy bien. Después de que les entregue los rifles a los Shoshones, poseerá usted una considerable fortuna en pieles. Asegúrese de que ahorcará a ese indio hoy mismo. ¿Guisado? No está nada mal. Oye, el guisado no está nada mal. ¡Sam! ¡Tienes que soltar a Curly! ¡Él no lo hizo! Eso lo decidirá un tribunal. ¡No va a haber ningún juicio! ¡Oiga, Kane! ¡Kane, traiga aquí a ese indio! ¡Entraremos nosotros a buscarle! La llave está en el cajón del medio. Llevaos a Curly por la puerta de atrás y marchaos con Emma. ¡Entréguenos al indio, Kane! ¡Queremos al asesino de Shaughnessy! ¡Nadie va a hacer nada! El indio conseguirá un juicio justo y esto será el final de todo. ¡No, eso no es así, no! ¿Por qué no se tranquilizan todos y se marchan a casa? Kane, nadie quiere hacerle daño a usted. Pero de una forma u otra vamos a ahorcar a ese indio esta noche. ¡Ven, y vamos a hacer! ¿Vamos a permitir que este amigo de los indios nos impida hacer justicia por nuestra cuenta? ¡No, no, no! Si es una guerra lo que usted quiere, Gallagher, la tendrá. Vale, trae los caballos. El agente indio Walker, él lo hizo. ¿Por qué? Quiere nuestras tierras. No es la primera vez. ¿Se lo has dicho a alguien? No sabía en quién confiar. Lo siento, Curly. Debería haberte creído. ¡Venga, vámonos! ¡Se marchan por allí! ¡No pueden entrar! ¡Vamos, vamos! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar dentro! ¡Vamos a perseguirlo! ¿Sale la cuenta? Maldita sea. Faltan algunos. Bueno, tal vez se haya equivocado. Ahora quiero que los vuelva a contar todos. Los sesones no tardarán en llegar. Jimmy, casi he conseguido soltarme las manos. A ver qué puedes hacer con las cuerdas. Oh, las cuerdas, Jimmy, las cuerdas. Lo siento, Lou. Cuando se trata de mujeres, mis manos parece que actúan por su cuenta. Ya está. Agua, por favor. Esto le demostrará lo que sabemos hacer. No se preocupe. Nadie les creerá. Además, mis negocios habrán acabado antes de que esos dos me ocasionen más problemas. ¡Eh!
¡Son Lou y Jimmy! ¡Salid! ¿Dónde diablos te has metido? En la cabaña del viejo escocés, cerca de Conger Bend. Es de Gallagher ahora. Sí, él es el hombre serpiente y trabaja para Walker, que quiere que se rompa el tratado con los Sioux para poderle robar sus tierras. ¿Cómo es que lo habéis sacado? Por precaución. Walker tiene los rifles que fueron robados en casa de los Sones. ¿Has visto la bolsa? No, pero sé que está allí. Walker y Gallagher les van a entregar los rifles a los Sones a cambio de pieles. ¿Cuándo? Pronto. Los soldados de Fuerte Laramie no tendrán suficientes armas. Bueno, entonces tenemos que impedirlo. Emma, avisa a Sam. Dile que traiga cuantos más hombres pueda reunir. Y que vaya a la cabaña del escocés. Nos encontraremos allí. Tened cuidado. Coge uno de los caballos y márchate a tu campamento. Devuélvenoslo cuando estés a salvo. Bueno. Eres libre, márchate de aquí. Un papa no privaría a su hermano de una justa venganza. Bueno. Que te huelen la tapa de los sesos. A mí que me importa. Nos iremos mañana por la mañana. Buen día para morir. Me encanta la postura de este tipo. Adelante. Bien, será mejor que nos marchemos. No quiero hacer esperar al jefe indio. Volverá a ocurrir lo mismo. Volverá a ocurrir de todas formas. Yo no puedo prometerte que no ocurrirá, pero te juro que le impediré llevar a cabo su plan. Cuando dices que lo juras por tu Dios o para mí. Ambos. No podrán probar nada. Tendrá que buscarse un buen abogado, Walker. Le va a hacer falta. Muévase.
Ahora tengo que regresar con mi gente, a mi destino. ¿Qué destino? Con mi hermano, Tatanka Yotanka. Él me ha enseñado que el gran espíritu ha escrito en las estrellas un sendero para cada uno. Es un sendero por el que no tenemos más remedio que pasar para que los sueños de los dioses puedan cumplirse en nosotros. Yo conocí mi destino en la última luna del tiempo en que caen las hojas. Soñé con un hombre de pelo amarillo que atraía una terrible tempestad en el sagrado círculo de la Tierra. Con mis hermanos los subpapas yo conseguía robarle su trono y derrotarle, pero él se levantaba de nuevo y traía muchos otros hijos. Esta última parte no la comprendo. Tengo que soñar algo más. Te voy a echar de menos. Sentémonos. Ahora somos como hermanos. Que nuestros dioses te sonrían hasta que nos volvamos a encontrar, hermano mío. A ti también. Pa-ni-mi-ya. Pa-him-mi-ni-mi-ya. Pa-him-ya-ya-ni-ya. Curly, para ti. Curly. Que el destino te sea propicio. No tenía ni idea de que su hermano fuera Tatanka Yotanka. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. ¿Tú no? ¿Quién es? El gran jefe y brujo. Toro sentado.